Si la deuda de una tarjeta de crédito es mayor, lo que estábamos hablando de 30 mil dólares, y llega ese caso a usted y, por ejemplo, la persona no se presenta. Me alegro que habló de eso porque yo cuando estoy en el radio y alguien siempre me pregunta, ¿qué tipo de aviso o consejo? Nosotros no podemos dar, jueces no pueden dar consejos legales, pero lo que sí le puedo decir a cualquier persona es que cualquier demanda o pleito que usted reciba, usted se tiene que presentar. Lo peor que uno puede hacer es ignorarlo porque uno no sabe Claro. la consecuencia de no presentarse a corte. Desafortunadamente, y yo veía esto un poco más cuando las audiencias eran en presente, porque la persona no pudo salir de trabajo, o se lo olvidó, o no fue. Estamos viendo que las personas se están presentando más cuando las audiencias son por Zoom. Pero si alguien no se presenta, eso es un fallo judicial contra esa persona. Y no es solo un pedazo de papel, es cosa que le explico a la persona. Vamos a suponer, si uno debe 30 mil dólares, vamos a ponerle un número, y no lo paga, y ahora el fallo judicial es por 30 mil dólares, y uno está trabajando, esa persona que tiene ese Le judgment, quitan. ese papel, le pueden quitar su sueldo. Wow. Si tiene dinero en una cuenta bancaria, hay un procedimiento para que ellos puedan enforzar a colectar esos 30 mil dólares. Así Sea, que que no es una cuestión de juego, que yo no me presenté y que eso no importa. no quiero decir de juego, pero si la estrategia es no presentarse, eso no va a solucionar el problema tampoco. Y por eso le quiero decir, Wendy, a Así nuestro es. radio escucha de 1550, Cadena Azul. Que cuando nosotros vamos a elegir un juez, es más importante que elegir a un alcalde a manera personal, Claro. con la relación que hemos llevado con muchos de los jueces, porque a veces se cree, cuando tú vas a una elección o cuando tú miras y vas a votar, encuentras que al juez no lo conoces, no sabes quién es, No sabe la no sabe trayectoria. la trayectoria. Entonces, hay tres o dos jueces y le hace de Tim Marín, de dos pingüinos, para ver cuál es el que te cae y ver Claro. por el cual, porque en el dado caso no son partidistas, ¿no? O sí son partidistas. No, no somos, en el estado de la Florida no somos partidistas. Entonces, cuando tú vas a votar, tú tienes que, son las personas que están contigo, Correcto. como dice la juez, en este momento, son su familia, son parte. Puede ser tu vecino, puede ser alguien que tú conoces y que a lo mejor tú no votaste correctamente por esa persona que debes de elegirla porque tiene las características. A mí me queda impactado, ¿sabes? Porque, Claro. primero, porque es muy joven, tiene una jovencita, se ve, pero el conocimiento, a Claro. veces no es por la edad, sino por el conocimiento que la persona Y tiene la y práctica la que da. práctica que tiene. Y para nosotros es un honor de tenerla aquí en 1550 Cadena Azul y poderle llevar esa información a nuestro radioescucha que cuando vayamos a votar debemos de saber un poquito, conocer un poco acerca de nuestros jueces porque son los que están todos los días con nosotros, son los que están al pendiente de cada detalle para que la ley sea correcta. En cambio, cuando tú votas por un alcalde, tú votas por el alcalde y no lo volviste a ver porque se encerró en su oficina y vuelve a salir dentro de seis meses antes de las próximas elecciones. Y en el dado caso del juez, tú lo puedes ver en la corte en los momentos Todo el tiempo. que están haciendo la ley. Me imagino que la posición que usted tiene que volver a campaña. ¿Cuándo vuelve la campaña con usted? La campaña, bueno, en el año que viene sería donde el puesto mío se determina si tengo que ir a elecciones en agosto. Así que en este momento ya tengo mi campaña abierta. Ya estamos trabajando, como dice Ya para. estoy trabajando, pero eso que lo que usted mencionó, y es difícil porque yo entiendo, si para mis amistades que no son abogados, que no están en ese mundo, siempre están preguntando, cuando era abogada, todo el mundo en mi familia me llamaba, ¿quiénes son estos jueces? Yo no los conozco, porque es difícil, como un juez, nosotros la campaña, nosotros es el condado entero, nosotros Correcto. no somos en un distrito, sino cualquier ¿Con residente, cuántas personas gana un juez con usted? sobre 100 mil, ¿cierto? Sobre 100 mil, y es Wow. imposible para un juez conocer a tantas personas porque Sí. nosotros trabajamos todos los días. El Claro. trabajo de nosotros no es necesariamente hacer campaña, pero lo bueno de estar en una campaña, y desde que yo comencé, desde que no, me nombraron de juez en el 2016 hasta hoy, yo nunca he parado de estar con mi comunidad.
porque lo bueno de este trabajo, y que uno es el trabajo que hacemos en la corte, pero nosotros también somos miembros de nuestra comunidad, somos, claro, somos public service, somos servicio al público. Entonces, ¿cómo no podemos tener la oportunidad de hablar con nuestro público? Y para que el público entienda el trabajo de nosotros y nosotros explicarle a las personas del público, mira, esto es lo que tú tienes que entender cuando uno entra a la corte. Así se puede uno prepararse. ¿Cuáles son los pasos que uno puede tomar? Porque no debe haber ese tipo de misterio. Correcto. Cuando uno entra a la corte. El trabajo de nosotros va a ser accesible. Entonces, por eso a mí me encanta la oportunidad que usted me ha dado para venir hoy y hablar, porque es algo que yo de verdad le quiero explicarle al pueblo, a cualquier pueblo, lo que es en los Estados Unidos, el sistema de nosotros, el gobierno, lo bueno es lo accesible que debe ser. Y entonces, si yo siendo juez puedo decir, mira, olvídese de esa imagen de un juez con una toga ahí arriba, sentado ahí arriba, muy, muy lejos del pueblo. Nosotros estamos aquí, somos parte del pueblo. Y eso es lo fascinante. Claro. Y eso, le agradezco la oportunidad de que a nuestros radioescuchas puedan sintonizarnos y saber de que son personas normales, que cuando tú vas a la corte, imagínate, te puedes presentar con un ticket, o sea, en alguno de los jueces que, claro, tenga algún problema con un ticket o algo que te pase, y que ellos están mezclados con la comunidad, que saben que hace falta un semáforo, que hace cuando hay una luz roja. Decía la juez Lisette Martínez que las cortes son del pueblo. Y entonces, si las cortes son del pueblo, la gente que está ahí tiene que ser parte del pueblo. Claro, y en este es el momento, y le agradezco la oportunidad de venir con nosotros y poderle notificar a la comunidad que el día que vayan a votar sea para alguien que los represente. Imagínate de que una persona desde la edad de 5 años, uh-huh, que esté pensando en, claro, leyes, y que esté pensando en su comunidad. Yo conozco niños y que ahora son adultos que desde pequeños les gustaba la medicina y hoy son médicos, claro, y son grandes médicos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna otra visión más que la carrera de medicina. Uh-huh. En el dado caso, por ejemplo, usted que desde pequeña quiere ser abogado, quiere ser juez, interpretar la ley, porque aquí me imagino que la ley es enorme, es grandísimo la parte, las divisiones que existen, aunque sea una constitución pequeña, pero hay cantidad de divisiones, y a nivel estatal, a nivel condal, claro, me imagino, estoy admirado, créame que estoy admirado. No, y todos los días uno aprende sobre un tipo de caso que nunca lo practicó como abogado. Cuando usted habló de los tickets, me empecé a reír, porque antes de serme juez, primero fui magistrada de casos de tráfico. Y dame decirle que yo siempre decía, alguna vez, no todo el mundo va a tener un pleito en la corte, pero casi cualquiera en una va vez va a pasar su ticket. Así es. Porque cualquiera le toca. O se lleva una luz un día, o lo pararon y no tenía su seguro, y no tenía la registración del título. Así que la experiencia que la persona toma cuando va a la corte es importante. No importa el tamaño del pleito. Si el caso es sobre 1 kilo, o sobre $1,000,000, hay que tratar a ese mismo caso de juez de la misma vez. Juez, y ahora, por ejemplo, que esta